medios del río abre otra vez las puertas de su casa con ese corazón que ya tiene para invitar pues asociaciones como en esta ocasión y también para homenajear. En muchas ocasiones hemos estado aquí con motivos muy diferentes. Hoy sí que se aproxima ya la fecha en la que ya hace su gala en el Kempis, que este año otra vez me lo recordaba la entrada y yo quiero también recordarlo y el motivo por el que estamos hoy aquí. Buenas tardes, doña Remedio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Elenita. Pues mira, aquí contenta como siempre. Bueno, qué sorpresa que hemos visto al padre de la chapa, sí. Y una reunión muy grande porque hoy hay dos asociaciones. Hay dos asociaciones, está el Baratillo Benéfico y está Der Club, el club alemán. O sea, porque yo he querido que dos personas que tienen un corazón tan importante como las señoras del Baratillo y como el club alemán que preside María Tremurici, realmente tenían que conocerse porque tienen algo en común, no el idioma precisamente, aunque todas hablan inglés también, sino sencillamente el corazón, que yo creo que es el idioma universal. Dijiste, Santo, unas palabras muy bonitas que te estuve atenta porque me encanta escucharte hablar, y hablaste pues de la fundación y de los niños, que no era un colegio y que tampoco necesitabais fotos para hacer publicidad de ellos, porque ya por sí mismo ya lo veíamos cada día. Es que la fundación son los que ya no tienen ni padre ni madre, es decir, los tenemos que de muchísima edad. Tú has visto ahí a Dorote Karavik, uh-huh. Y has visto, luego no has visto a otra que tiene 92 años y la más joven de las que tenemos, yo creo que tiene el más joven 54 55. Entonces actuamos el juez y nosotros como padre y madres de estos chicos. Este año además, transeúntes, hemos atendido a 319 personas y con trabajo con apoyo, que es otra de las cosas que hacemos, tenemos colocados 55, que hayas visto en Carlita, que yo lo que no sé es con tan poca personal y con tan poco dinero cómo podemos ir haciendo todas estas cosas, pero yo creo que por encima de todo hay una fuerza que es la que nos impulsa y la que seguimos adelante. Ya sabes que nosotros uno de los ingresos es la cena lírica. Este año ha costado más trabajo porque resulta que han puesto el día, al día que yo tenía, ha habido otra organización que ha puesto su cena, con lo cual yo, en vez de dejarla el mismo día que tenía que haberlo hecho, pues he cogido, le he adelantado uno, pero están las personas que caben en el camping y está el camping como todos los años. Ellos han sido muy generosos, como todos los años, y por ejemplo tenemos en tres hoteles camping, tanto en Londres como en Suiza, como en Bélgica, como en el de aquí, tenemos fines de semana y una serie de ofertas. O sea que cuando hagamos la rifa vamos a rifar cosas muy importantes y muy agradables. Como cada líder, y usted es una gran líder, tiene sus seguidores, así que la fecha que lo ponga siempre va a tener a sus seguidores. Bueno, es que mira, parece que no, pero Marbella hace muchas cosas. Lo que pasa es que yo creo que ya nos estamos pasando un poco de galas. Entonces habrá que inventar nuevas cosas para que todo marche y todo no sea lo mismo. Este año el espectáculo que nosotros traemos es un espectáculo donde vienen muchos tenores y donde viene soprano del Liceo de Barcelona y del Joglar, y entonces dentro de seguir la misma tónica que hacemos todos los años, pues han hecho una obra especialmente para nosotros, con que ya veréis qué divertido y qué bien lo vamos a pasar. Como ya estamos en puertas de la gala que se aproxima, es el día 24, queda nada, es la cuenta atrás ya casi, me gustaría pues que hicieras un llamamiento para las personas que estén interesadas en comprar una mesa o reservar ya, porque es importante que se haga y plazas limitadas, y sí, me gustaría hacer un llamamiento. Hombre, siempre se da un empujón y se meten unas mesas más. El que compra una mesa entera, que no necesariamente tiene que ser una persona, sino entre un grupo de amigos, ya sabéis que hay un descuento, o sea que la mesa entera vale 120 personas, o sea 1.200 euros, y los tickets sueltos, si no eres socio, 150, y si eres socio, que son 30 euros al año, pues entonces son 125, y si alguien quiere hacer donación, tenemos fila cero. La verdad es que solamente por ver espectáculo ya se paga bien ese dinero, pero hay muchas otras cosas y sobre todo muchos amigos, muchas personas solidarias. Este año vienen 8 desde Barcelona, la primera ya llega el 20 y el resto irá llegando, y de verdad te puedo decir, este año le hemos puesto un nombre a la cena lírica muy significativo, por encima de todo, por encima de lo que dicen nuestros corazones, y se llama "Y sin embargo te quiero".
¿Dónde hay que ponerse en contacto para reservar? Pues mira, más información. Para más información al 952 80 70 80 o bien al 607 740953. Hoy también se da un homenaje, no quiero dejarme atrás aparte, aunque vamos a estar aquí, vamos a estar pendiente también de, bueno, pues de la liturgia que leerá el padre Rojos en este día, ¿no? El homenaje es que ha muerto una de nuestras grandes socias que empezó el baratillo conmigo, con Estefanía Tinque, que se llama Carmen Bachmann. Carmen Bachmann se fue de aquí y ha muerto en Estados Unidos, y fue como la semilla para el baratillo benéfico de San Pedro Alcántara. Entonces vamos a hacer todo el grupo una oración por su alma. Es un detalle muy bonito, como todas las cosas que hace usted aquí en su casa y fuera. Muchísimas gracias, el trabajo de cada día, doña Remedio del Río, ahí luchando, y la perseverancia es el éxito que lleva todas las cosas que hace. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad y la entrevista. Gracias, El Hijo del Espíritu Santo, amén. Lectura del libro de la sabiduría. Se dirigieron los impíos razonando equivocadamente. La vida es corta y triste, y el trance final del hombre irremediable, y no consta de nadie que haya regresado del abismo. Nacimos casualmente y luego pasaremos como quien no existió. Nuestro respiro es humo, el pensamiento chispa del corazón que late. Cuando ésta se apague, el cuerpo se volverá ceniza, y el espíritu se desvanecerá como aire tenue. Nuestro hombre caerá en el olvido con el tiempo, y nadie se acordará de nuestras obras. Nobody will remember us. The life is just like a puff of smoke, and it goes quickly, and we all have to be the best we can in this life and do the best we can. Pasará nuestra vida como rastro de nube, disipará como neblina, acosada por los rayos del sol y abrumada por su calor. Just like a passing cloud and some sunlight, and that's what we are here on this earth. Nuestra vida es el paso de una sombra, nuestro fin irreversible. Our life is like a shadow and irreversible. Está aplicado el sello y no hay retorno. It was stamped, our life is, the destiny is made, and there's no return from this type of life we lead. So we have to do the best we can. That's roughly translated, okay? Así discurren y se engañan, porque los ciega su maldad. No conocen los secretos de Dios. No esperan el premio de la virtud. No valoran el galardón de una vida intachable. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. God made us in his image, and that's the way we have to behave and respect. That's rough. Palabra de Dios. The word of God. Los que esperan en ti, Señor, no quedan defraudados. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Help us, God, and remember us in your glory, and remember us. ¿Qué más está? Acuérdate de mí con tu misericordia por tu bondad, Señor. Please help us and remember us with your ternura, your grandness and misericordia. That means what? Misericordia. Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. Help me with my tribulations. Help me with my trabajo and things I do. Thank you, God. Guarda mi vida y líbrame. No quede yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán porque espero en ti. Your innocence and goodness will protect me and help me and to look after me. Thank you. Vamos a recordar a Carmen Bachmann. Tu ausencia se hace presente en diversos momentos, llenando el vacío que has dejado. Your presence is with us always, and we will always remember you. Qué tristeza no verte más. Es como sentirte privado de alguien que nunca hubieras pensado perder. We never thought that we'd ever miss you like we do, and your presence is with us all day, and we're not sad because we know you're with God. Muchos encuentros con nuestros amigos están marcados por tu misericordia presencia.
with these meetings we're making today because we're thinking of you. We'll not forget you. Todavía nos parece increíble que ya no estés con nosotros. We can't believe, it's incredible, we just can't believe that you're not with us today. La atmósfera que se respira en casa ha cambiado mucho desde que tú nos has dejado. The ambience in the house has gone since you're not with us. Tengo mucha nostalgia de las conversaciones y desacuerdos que han acompañado nuestra vida. When we think of you, we think of with nostalgia and remember the lovely time you were here with us and the conversations we had. Tu muerte me ha hecho reflexionar sobre la fragilidad de la existencia. Your death has made us think of our fragility here on this earth right now. Es muy difícil aceptar la muerte. It's very difficult to accept death. De alguna forma me siento traicionado en mis ingenuas creencias sobre el morir. And sometimes I think, you know, I'm traicionado en las ingenuas creencias. You know, sometimes we think it's a mistake or we're not sure about this death and what we don't feel the right way to respect it or do it. Quiero dejar un espacio para ti en mi corazón y en mis sueños. We want to leave a space in our heart for you and in our dreams. Aunque no estés físicamente presente, you're not here. Llevaré siempre contigo tu sonrisa. We'll always remember you and your lovely smile. Tu manera de pensar. The way you thought. Tu manera de ser. The way you were. Que nunca olvidaré. We'll never forget. No creas que te hayas ido, porque estarás siempre vivo dentro de mí. We don't think you've left. We can't believe you've left because you're always in our heart. This is for Carmen. Carmen Bachmann. Te quiero. Carmen Bachmann, we love you. Gracias. Vamos a comer y a brindar por Carmen. Quedemos en paz. Gracias. Ven aquí.